un aplauso. Gracias, Lujitas. Hace vos, por favor, un aplauso. Vámonos, como ustedes quieran. Bueno, Germancito, te escuchamos una cosa. ¿Por qué estamos en un taxi? Mira, la explicación es tristísima, amigo. ¿Te acuerdas que un día en el programa yo le dije a Jazmín que me hubiese gustado ser taxista? Sí. Bueno, resulta que se lo tomó en serio, consiguió un taxi y ahora estamos grabando una pelotudez para el programa. Y bueno, me quiero cortar las bolas, ¿viste? Me arruinó toda la tarde. Hace mucho tiempo que no manejo. Tengo mucho miedo de chocarle el auto al taxi. Está manejando muy mal, Germán, ¿eh? ¿Por qué, está medio boludo? Tironeando. Y bueno, sí. Escúchame. Me veo medio enano incluso. Mirá, ¿por qué manejas así? ¿Cómo manejo? Va medio así, boludo. Mucha chance de chocar, Luigi. Veo que tenés la llave de Chicago. Sí, soy fan de Chicago de muy chiquito, yo visto. No, cuando vos dijiste lo de que te gustaría manejar un taxi. Sí. ¿Lo dijiste porque lo tenías pensado hace mucho o fue algo esporádico que te salió del momento y luego se armó esto? Una de las tantas pavadas que digo en el programa y Jamín se lo tomó en serio. Y bueno. Otro efecto que tengo al volante es que me trago todos los pozos. ¿Y se gana mucho con el taxi, maestro? Según, querido, según la jornada. Hay jornadas muy buenas, como los sábados, pero también te puede dar la posibilidad que te vomite el vehículo un adolescente saliendo de un boliche de costanera. Chocamos. ¿Tuviste auto a gas? No. ¿Vos? Sí, tuve un 147 gas. ¿Y? Le costaba el arranque, ¿no? Me costaba, aparte, en veces cuando lo tenías que cambiar de gas a nafta andando, era duro. Y esto es el contenido, chicos. ¿A dónde estamos yendo, Germancito? Estamos yendo a donde vive Alfredito, una zona de las tal vez más ricas que tiene la oligarquía porteña. Y ahí lo vamos a levantar a Fredito para hacer contenido de calidad, ¿no? Que es lo que nos distingue en el programa. Contenido pensado previamente, por supuesto, porque esto no es, vos lo ves como algo medio espontáneo, pero no es para nada así. Está todo armado. Hay guión, papá. ¿Sabés el camino? ¿Te pusiste? Ah, no, tenés GPS ahí. No, GPS, ¿y es? Ah, el... re lejos. No, llegamos 15:43. No, el mal humor que tengo no te lo puedo escribir. ¿Y de vuelta? Por abajo de la pata esto termina a las 5 de la tarde, ¿eh? Sí, sí, sí. Dolor de cabeza, mala onda. Y llegamos al programa con la peor, como siempre. Este cafecito me dijeron que era bueno, hablando de todo un poco. ¿Cuál? Este de acá. ¿Sí? Capaz que podemos pasar hoy. Hoy vamos a tomar un café, Germán. Hoy te pagas un cafecito. Y después tenemos el programa y después tenemos un asado en Castelar. O sea, la jornada de hoy es del desgaste total con la relación con Luca. No, no, digo, ¿hay asado? Sí. Eso va a estar bueno. Dos de la mañana termina esto. ¿Sabés lo largo que se hace? Mucha charla de básquet, Luquita, hoy, ¿eh? Te veo medio pintado, pero bueno. Entero de todo. Te veo medio pintadito, pero vos quisiste estar. No, ¿pero por qué de básquet? ¿Quién va? Y va otro pibe que juega, está el hermano del Apro que juega. Marcos de Lía, un chico de la selección que también juega. Basta de... ¿Por qué me tratas como si fuese un tarado? Sé quién es Marcos de Lía. ¿Dónde juega? Es alto, es... No, en la selección. Veo básquet FIBA nada más, querido. Mira, le voy a pedir por favor al remisero que no... Hiciste unos virajes, esos virajes no. Hiciste un viraje raro ahí. Esos virajes no. Le voy a pedir por favor que no me hable el remisero hasta llegar. Escúchame, ¿vos sos de lavar el auto en Lavauto Daytona? ¿Puede ser? Por supuesto, papá. Porque me hacen un descuento para aquí está. Te aviso que acá es cuando chocamos, que se me va el auto para atrás y... ¿Ice chill? No tire, por favor, no tire, por favor. Y nos fuimos de una, bajamos a la una, y por la noche entera... Flaco, ¿podés poner el freno de mano? Estamos en una pendiente, querido. Toma, te puedo convidar mi tarjetero si querés. A ver. No tiene tarjeta. Uy, 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 uy. Chocamos. Uy, 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 uy. No, lo que sí te doy es mi tarjeta de coordenada. ¡No! Por si hay que hacer una transferencia urgente, ¿no? Claro, claro. ¿Qué más tiene nuestro amigo acá? Le agradecemos a Gustavo Hernán Landi. Un poquito de cerro porteño.
Y no fui. ¿Cómo me ves, che? Te veo espectacular. Chocamos. Mira la cara, de preocupación del taxista atrás, por favor, boludo. Mira la cara de orto que tiene. Me voy a recagar a trompado. Flaco, me tiraste la cosa. ¿Para qué me metí acá? Aparte yo pensé que había una ideita. Y llegué hoy y era sobre la nada misma. ¿Pero ideita sobre qué, Luli? A mí me dijeron que había un taxi y se supone que si alguien... mirá todas las cámaras que hay acá, Germán. Esto tendría que estar, tendría que tener un guión, tendría que haber algo. Y bueno, elaborémoslo. Pero no, ya estamos sobre el pucho. La otra es hacer personaje como que... Bueno, esto ya está con él. Esto... Y que vos te subís y sos charlatán y a mí me aburre. O vos te subís y no querés hablar y yo te hablo. ¿A dónde van esos cortos? Y como clips, van antes de que arranque la función en el miércoles. La función, bueno. Pero la idea de tener un... Yo creo que el video introductorio es de, bueno, pasan a buscar a la gente, llegan al teatro, ¿entendés? Bueno. Viene como lo de falsear eso. ¿Por qué haríamos un video de Rodríguez Galati en el que yo te digo cómo está la cosa, maestro? Qué mal está Boca, ¿no? Y bueno, pero porque si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo se nota que te paga Pergolini? Y bueno, si no, levantamos a Fredito y hacemos como que vamos para el teatro. Sí, ahora hacemos eso. Estamos haciendo eso, Germán. Esto es una especie de live reaction. Está bien, está saliendo medianamente divertido. Es interesante para subir, inclusive como blog a YouTube. Es más un blog de YouTube que un video introductorio para el show. Exactamente. Pero está bien como blog, ¿eh? Bueno, ¿vos querés que ponga cuarta? Pongo cuarta, ¿eh? Sí, si vos querés que yo me caliente, me caliento. Si vos querés que yo me caliente, me caliento. Imagino el taxista trayendo. ¿Qué hace? Escúchame, Universidad de Belgrano, ¿no? ¿Vienen por acá? Qué lindo auto, ¿lo vendés? Lo piso a fondo. Che, nah. ¿Cómo vas a frenar así, viejo? Y bueno, estoy aprendiendo a manejar. Me encontré una tarjeta coordenada. Está buenísimo el auto. Me chupé la punta por las dudas. No, mentira. Esa fue la década perdida. Bueno, vamos lo más despacio que podemos, ¿viste? Este es el dueño del taxi. Como... Este está buenísimo el auto, como si tuviésemos un Lamborghini, ¿cómo? Bueno, Luke, ¿qué quiere que haga, boludo? Uno intenta tener buena onda, buenas vibras. Y salimos de noche, bajamos a la una. Escúchame, Germán, haz algo. Pega media vuelta y vamos para Kika, hijo de mil puta. Vos querés que me metan en la brecha, me parece, ¿no? Poné humo, querido. ¿Vos querés que te ponga unos temas de danza, acaso? ¡Sí! ¿Vos querés que me pelee con el taxista este, Luca? Sí, por favor. No, me van a cagar a pelear. Stones, querido. ¿Vos? Stones, pero a morir. Flaco, ¿me deja doblar o se pudre, querido? Totalmente rojo, completamente rojo. ¡Sí, Germán! ¡Sí! Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Faltan 7 minutos para llegar lo de Fredo, che. Y esta es la avenida más linda de la ciudad, ¿viste? Se llama Avenida del Libertador. Acá tiene un departamento de Ingeniero Macri, querido. ¿Ah, sí? Sí. Esta es la famosa Avenida del Libertador. Sí, tope de gama. Te voy a contar un poco porque mi rol de taxista también hago turismo. A ver. Bueno, acá tenés los bosques de Palermo a tu izquierda en un poquito. Todavía no, en un poquito. Acá está el lawn tennis allá atrás. Esta es la zona de la aristocracia porteña, ¿sí? Acá vive solamente la gente de dinero. ¿Te gustaría tener un departamentito acá? Me encantaría, amigo. Sería espectacular, ¿eh?
Pero bueno, solamente tienen los pudientes. Para pillar desde arriba. En este caso, Alfredo Ábalos. Alfredo Ábalos tiene una. Pero sí, un departamento acá debe ser la gloria máxima. Yo creo que los mejores departamentos de la ciudad están acá. Después, te podés ir un poquito más para Figueroa Alcorta, que también tenés una suerte de aristocracia porteña. ¿Cuál es la familia más aristócrata de la Argentina? Los Legrand Tiner. Los Pérez con Punk. Mitre. Mitre. ¿Pero vos me estás preguntando o estás respondiendo? ¿Vos crees que la historia está atravesada por la óptica mitrista? Sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Me peleo con una motoquera? ¿Atropello a estos adolescentes? Sí. Listo, chicos, los atropellé. Dense por atropellados. Chicos, burro. Dense por atropellados, Se ríe, señor. Estamos haciendo una pelotudez, no le debo la cena. Dios, perdón. Yo creo que la gente viene a pensar. Se fue atropellado. Creo que estoy transpirando. No hay que ponerlo en chiste. Dejalo esto, boludo. Lo de Se fue atropellado es un hitazo. Es genial que ya les comunica que se den por atropellados. Pobre la mujer mirando como diciendo. Cuando me entro en el Gran Premio de Interlagos. Qué lindo poner cambio, boludo. Sí, lo más lindo de manejar es cambiar los cambios. Para mí. Por eso no me gustan los. Acá es donde vine a ver a Luis Miguel, que te dije que hacía eso con el micrófono de Subilo. ¿Y viniste a ver Polo alguna vez? Sí, vine a ver Polo a hacer un stream, me pagaron muy bien, Germán. El hipódromo es uno de los lugares más lindos de la ciudad. Bueno, cuando abre el argentino de polo es uno de los lugares de la aristocracia argentina, como decías vos, ¿no? Noto cierto aire golpista hacia la oligarquía argentina de tu parte, y querido. No le tenemos tanto afecto, pero también le tenemos envidia, entonces es un punto. Igual el taxista es amigo de la oligarquía argentina para mí. ¿Vos decís? No. ¿Se encuentran en Radio 10 al no. final todo? Radio 10. Pam 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 pam. Noticias. ¿Para qué me va a mentir Longobardi a mí, querido? Sí, me gusta mucho comer mejor. Ay, Germán, esto es para subir a YouTube. Es más, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Me parece bien. Pero no. Es para subir a YouTube, no para. Comentamos por Vorterix, por el esfuerzo que hizo Vorterix de cámaras. Lo lamentamos por todo. Sí, estamos por llegar y me encontró el policial. Las dos cosas. No tengo el carnet, porque me lo dejé en la mochila. Sería genial. Es todo gracioso hasta que te pasa, ¿no? Y él. No. Chocamos. No, lo que hay que hacer es pegarse. Te voy a indicar cómo esquivarle un control policial. Le tenés que pegar al de atrás. Y si el de adelante frena, te lo llevas puesto. Son pequeños tips que uno da, tips, ¿no? Para cuando tips, te dan falta. Pelotudos. Ya haces, loco, perdoná. No lo. Ah, no, bueno, es una cosa increíble. No lo probé todavía, pero la tengo en casa porque me mudo ahora en 2 semanas y voy a armar ese setup entero con la manita nueva y va a ser una. Che, le avisás a Fredito que estamos a 600 metros. Estamos a 600 metros. A 500. Son 500 los metros, querido. 400. ¿Cómo? 300. 200. Bueno, vos crees que te ponga un tema que me vuelve loco, ver, pero me vuelve tema, loco. Un tema de eso que te para mí la verdad. ¡Aguante el rock! Llegamos. Esto es Divididos haciendo el Alma de Fire. Exactamente. Che,
ser. El Doors está sobrevalorado para mí. No tengo ninguna duda. Lo mismo que la tumba de Jim Morrison en Coz. Totalmente al fe. ¿Sigamos? Ahí le escribió Luke. Por ahora el contenido son muy flojos, casete. Vamos avisando nomás. Sí, sí. Y Lucas se lo quiere robar para su canal de YouTube. Ah, después sí, obvio. No, es bueno el contenido, pero escuchame. También es la productora del programa. Está flojo. No, Jamín, está saliendo bien. Sirve, está saliendo sirve. Bien. ¿No sirve? Para mí no, pero... Sí, Jamín, está saliendo bien. Le bola. Che, ¿Alfredo vive por acá? Sí, sí, sí. ¿Y Scalabrini era? Sí. Lo voy a llamar mejor, dale. Bueno, pero decirle que nosotros esperamos acá. Una hora después... Hola, Fredito. ¿Qué pasa, Carmancito? Mira, te explico la situación. Sí, ¿te acordás del día que dije al aire que quería ser taxista? Sí. Bueno, Jamín agarró, consiguió un taxi, armó toda esta movida y ahora estamos como unos pelotudos arriba de un taxi los tres. Bien. Perdiendo tiempo con nuestra familia, perdiendo tiempo de laboral, pero bueno, trabajando para Borderix. Bien, perfecto. Yo digo que el contenido es muy bueno, pero es para hacer un blog. Ah. Es para subir a YouTube. YouTube. Igual hay que hacer un videito de... Por ejemplo, ahora el chiste es que estamos yendo al teatro. Sí. Pero en realidad vamos a dar vueltas a la manzana sobre tu casa. Para porque no te podés alejar mucho de tu casa. No, porque están los pintores. Están... ¿Quieren venir a mi casa? ¿Todavía están los pintores? Sí. ¿Quieren venir? ¿Quieren hacer un contenido? Sería genial que el vlog termine con los pintores. ¿Quieren entrar a casa y hacer un brocha gorda? ¿Eh? Yo los invito, Decile algo este, que vaya por la vereda, Germán, decile. Decile anda por la no, vereda. No, no me animo. Decile. No, vale. ¡Cagón! Todo lo que es uso yo de puteo, AFA implica puteo. Delincuencia. Todo lo que uso de AFA. Sí, vos uso AFA es... Decile. Uso AFA Ryuk es reincidente. Quiere decir que es delincuente hace mucho, sí, Ryuk. Claro. Cayó y volvió a entrar. Che, qué linda esta zona, Freddy. Acá vive Chiche. Ah, sí, Elblum. Yo dejo el auto. ¿Chiche Gelblum? Sí. ¿Ustedes dicen Chiche Gelblum o Hellblum? Hellblum. Acá. Mi abuela dice Chiche Gelblum. ¿Vos cómo le decís? Yo Hellblum, pero mi abuela le dice Gelblum y me quedó... Igual Chiche es Chiche, ¿no? Chiche es Chiche. ¿Es verdad eso? ¿No? Es verdad. ¿Quién es el segundo Chiche? Te pisé, querida. Acá, te pisé. Te pisé, querida. Te pisé, te pisé. Te pisé, querida. Lamentablemente te pisé. ¿Quién es el otro Chiche que no es Chiche? ¡Por la vereda, señora! ¿Qué hora hacer? qué lástima que el día está feo. Germán, es el momento... Qué lástima que el día está feo. No hay mucha gente. Germán, tenés que hacer el chiste de parar, preguntarle dónde está una calle y acelerar y seguir. No, dale, dale. No, dale, re sencillo. Ponete vos al volante y hacelo. Bueno, yo lo digo. Dale. Pero habilitame. Ay, no, no, me tenés deshabilitado. ¿Cómo? Para bajar el vídeo. ¿En serio? Sí, sí, querido, ahí está. Bueno, pará, vamos a preguntarle a este chico con el coso. Pero seguro me conoces. No, un chico no, tienes una señora. Bueno, una señora. Ahí está, señora. No, una señora no le decimos eso. ¿Eh? Dale. Ah, sos pícaro cuando querés, digamos. Pará. Al final sos un cabón. Ese nos caga piña, te aviso. Me da vergüenza, Hay que salir arando. Mirá, boludo, salí a este. Acá vive del potro. ¿Quién? Del potro. Acá. ¿Qué dices? Acá. Preguntale al que... ¿Acá vive cosas. Del potro, che? Nos van a cagar a pata. Gente de 30, pero, gente de 30 haciendo chiste de 12. Pero Lucas, ¿quién propuso? Fui yo. Tinelli hace 40 años. ¿Eh? Dale. No, por favor, un gusto, señora. ¿Con qué poquito nos divertimos, boludo? Muy bien los ojitos, maestro. Bueno, Luca, hagamos algo porque si no la verdad estamos que... Estamos bien. Se... ¿Vos todos sabés dónde estás yendo? No, estoy dando vueltas. Después no, la acá... ¿Estamos cerca todavía? Sí, sí, yo vivo acá. Estamos yendo al teatro. ¡Espérennos! ¡Estamos yendo al teatro, ya, loco! Ya estamos llegando, ¿eh? ¡Dale ya que empieza a parar la mano! ¡En vivo! Ay, Dios mío. Ese es quizás el peor contenido que haya hecho en mi vida. Ahí vivo yo. Dejen de pavear, ¿eh? Es horario laboral. ¿Podemos hacer una denuncia sobre esa cuadra? Está hermoso el día. Que hay un bar, un café. ¿Venden droga? ¿Eh? ¿Venden droga? No, un café, boludo, que usan la doble fila como si fuera
como si fuera la vereda, viejo. Y la verdad que eso es un atropello al ciudadano común. Háblale a tu colega ¿o no? Taxista. ¿Eh? Dale, 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 dale. Dale, Gert, sí. Vamos a Aeroparque y a decir que estamos en contra de las mafias. A piña con algunos Ubers. Sí. A decir que estamos en contra de las mafias. Sería increíble que nos caiga piñas un Uber, boludo. Encima tenemos un taxi prestado y lo hacemos. Bueno, yo quiero que alguien te conteste mal y discuta, Gert. ¿Estás para esta, Gert? ¿Cuál? Para ir a buscar cagarle pasajeros a un taxi. Tipo, ves el que está ahí en la esquina esperando el taxi y se lo roba. Y te le metes adelante. ¿Lo haces? Sí. Dale, vamos. Vamos con eso. Vamos con ese objetivo. Vamos a Libertador. Andá a Libertador. Estamos laburando. We are working. La veo. No, de Telefe Noticias estamos. No me importa. Está bravo la cosa. Me conoce mucha gente a mí. Ya la... A ver si todavía me vienen a buscar. Qué bárbaro. Grande, amigo. 11 dientes menos. Todos sabemos que es obvio que asesinó personas. Sí, sin duda. Sin duda, acá me casé yo. ¿En serio? Todo en la zona, Fredito. No te gusta moverte, güey. ¡Chao, maestro! Che, qué linda que está esta zona, boludo. Buenos Aires está cada vez más linda, Germán, ¿eh? Desde que agarró el pelado... Con el pelado es otra cosa, Lu. Tocar el culito al auto adelante, Germán, si tenés pelotas. Bueno, solamente por boludo. No llego. Esa taxista. Debe ser Uber. Ay, quiero que sí. El chabón mirándome por el espejo. ¿Qué hace? Bueno, Fredito, ¿querés escucharte un temazo? Sí. ¡Sí! ¡Aguante el rock and roll! ¡Rock and roll! ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Abrile, Alfredo! ¡Dale, canten, puto! ¡Canten! Nos encerraron acá, güey. Yo bardeando gente y vos encerrado. Hasta no pasar un papelón no vamos a parar, ¿no? ¡Choco! Mandate por el... Pero no se puede, Germán. Bajate y charla. Bajate y charla. Vos cuando tomás un cafecito, ¿no? Bajate y charla. Vos cuando tomás un pequita con la gente, amiga. Saludé, Germán. ¿A dónde? A ellos. Aquí están, ahí los últimos. Mirate. Tanto te cuesta devolverle el saludo a una persona. Saludando, Germán. Ese chiste es buenísimo también. Hacé pip pip y levantá los brazos. Y que la gente te mire como diciendo, ¿quién te saludó? ¿Es alguien? ¿Para qué? La gente detrás. If you see my little red roof. Listo. Y ahí lo acelero a fondo, Fredito. Esto te lo dejo. Dale. Decilo así. Lo pongo en 75 y le da mucha. No. ¿Cómo? Genial, porque la actividad es de chico de 15 que recién sacaron el registro. Sí. Chico de 15 que recién sacaron el registro. Estamos yendo a los bosques, viste que es como. ¿Estamos yendo a los bosques? Saludá, gente. Hacé pip pip y levantá el brazo. Y que lo saluda Alfredo. Hacé pip pip y Alfredo te lo saluda. Pero están lejísimos, ¿eh? Más. Ahí está. El candidato. Es como la cámara cómplice de Marcelo Tinelli. Ahora viene... ¿Cómo se llamaba Freddy el...? ¿Qué quincho vamos a decir a aquel? Le voy a hacer quincho, ¿eh? Acá. Le voy a quinchito ese, ¿eh? O sea, Luca, no podemos ser tanca, no hacer nada, ¿eh? Dale. Bueno, para la mano. Valió la pena conseguir el remo. Pará. Está atrás el... Ah, este es el dueño de la distancia. Él no, boludo. No, ya sé, sí. Boludo. La puta madre. Está atrás el dueño del taxi.
Che, muy finito, guarda, Germán. Sí, acá no pasa. ¿Y vos por qué te metiste acá? No sé por qué me metí acá, güey. No, este señor está mal igual. Uy, se me quedó la puta. No, no, no. Vas a ver 100.000 mundos, pero... Ah, lo que va a chivar el... Pará, loco, pará, ¿qué pasa? Sí, no, no, no pasa, no, guarda, Germán, no pasas, ¿eh? ¿No paso? No, no pasa ni. Dale, dale, dale. Sí, paso, acá boludo. Tenés todavía, ¿eh? Guarda. ¿Paso? Que tenés cuerda, acá tenés. Dale, que tenés. Dale, Germancito, dale. Dale, 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 papi, dale, metele, dale, papi, dale. Oh, linda vaselina, Germancito. Qué lindo, papá. Vaselina, Germancito. ¿Cómo anoche, Germán? Che, esto córtenlo, boludo. No, ten cuidado, flaco. ¿Eh? Quedás a merced de lo que hagan ellos. No, no, córtenlo, córtenlo. Nah, me imagino. Por eso, yo digo una barbaridad, pero hay que cortar, o sea, la edición que se corte. Y si ponen algo, voy en busca del editor, ¿eh? A la mierda. ¿Doblo en Libertador o sigo acá? Listo. Vamos a la embajada de Estados Unidos. Dale. Dale. Vamos a sacar la visa, Germán. No, no, no. Seguen sin poder subirse cosas. Se puede subir ningún material. Me peleo con el del 130. No, Maricio. Lo encierro. Lo encierro, lo encierro. Decirle, ¿me tiraste el auto? Voy a pelearme con un colectivero para hacer. Te encerré, amigo, te encerré mal. Listo, ya está. Y ahora voy a ir a uno por hora. No, Germán. ¿Por qué sos tan cagón, Luca? Sí, a uno por hora, Germán. Encerré mal. Lo encerraste, Germancito, lo encerraste. Ya está, ya está. Y ahora con la casa. Hasta la casa, Germán. Aguántalo. Este es el edificio del jarrón de Cópola. Ah, sí. Pero acá es el de Maradona. Vale, sí, es ahí. Ahí tenés que venir a hacerle esa visa. Ese es el consulado, esa es la embajada. Ahí es la visa. Ahí la entrevista y en Santa Fe el CAS. Dale, 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 está volviendo, el lunes. Bueno. Completito. Terminamos, chicos. Peor material de historia. Sí, 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 sí. ¿Eh? Se puede considerar que perdimos media hora de nuestra vida, incluso algunos uno. Yo puedo haber perdido gente del valor en mi casa, por ejemplo, por esto. Terminamos, gente. Nos vemos ahora, nos vemos ahora en minutos. Viste que al final de los rodajes se aplaude. Sí. Una película. ¡Terminamos! Decile a este que este me lo llevo puesto. A este no me queda otro que llevarme lo puesto. Y bueno, amigo, vas paveando, vas paveando, pelotudo. Se va poniendo violento el grupo, boludo, me encanta. Dale, porro, dale. Dale, hijo de remil puta. Me encaraba con esta. ¿Te crees que no aguantás el ritmo cuando estás en la esquina, boludo? ¿Esta es, Fredito? Sí. Listo. Oh, sudé, no, Doblada, de hecho. Déjame la puerta. Dale, dale, obvio, obvio. Ganaste el door to door. Y volé el taxi a meterte ahí. Ahí te va a No, no, no. No, perdón, pero era un chiste, era un chiste. Perdón, era un chiste, era un chiste. Ah, sí, me deja. Ah, Germán. Pensé que era el auto de Jazmín, güey. No, no, no. ¿Qué sos, Germán? Súbeme, por favor, súbeme. ¿Acá era Fredo? ¿Hacemos esto o...? Lo que chilla esto. Mirá si saca un arma. ¿Qué cierre hacemos? Claro, no habría que hacer un cierre. Por el lado. ¿Eh? ¿Qué cierre hacemos? Bueno, Alfredito, cambiate y vamos para el teatro. Sí, ya estoy arrancando. Eso. Cambiate y vamos para el teatro, yo me voy con Germán que no arranca más, sino. Dale, dale, yo me voy en la moto. Anda con la moto. Voy a Brasil. Ahí, directo. Claro, directamente, a ver al pincha. Vamos, estudiante, carajo. El pincha, loco. Ahí, che, Ger, ey, la rompes al. A mí me lleva de nuevo al teatro, querido. Sí, 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 sí. Ahora arrancamos. Chicos, ahora nos vemos. Arranca. ¿Quieren venir a conocer a los pintores? No, te agradezco, ¿no? Alfredito. Ahora arranca la obra de teatro, boludo. Arranca el teatro, Germán. Vos sos el remisero de mi vida. Un montón, ¿eh? Un montón. Ahí está. Dale. Sí, bueno, pongo para ir a Vorterix, entonces. Sí. Alguns momentos depois. Espera que pase.
mi primera vez. Pata Vorterix. Y no me rompan las pelotas, Bueno, Germancito, vamos a volver. Ahí estaba el flujo. Ah, esto ya no está siendo filmado. ¿Y lo otro seguimos con lo que empezamos ya? Sí. ¿No me vas a volver a explicar todo? No, pero lo que pasa es que capaz que había que hacer alguna... ¿Algún insert? Sí, exactamente. Ese es lo que yo quiero. Está hermoso el día. La verdad que sí. Está espléndido. No está para campear. Bueno, qué manera de laburar, boludo. Me deja, pero de cama tanto el auto. ¡Germancito! Vos por la duda firmás, porque si capaz que choco y se da algo interesante. Tenemos el material del auto. Claro. Si chocas es espectacular. Si vas a chocar, que vuelque o algo, si no, no sirve. Morir haciendo esta pavada, ¿sabés qué duro? Si me muero, no les vuelvo a hablar. Estás guapo para manejar, Tengo huevos, como manejá la vida. Manejá con el corazón, loco. No manejá con este, manejá con este. Sos guapo. Tengo lo más atrevido que puedo. Sí, sos intrépido. ¿Te gustaría correr carreras? Yo corrí carreras. ¿Corriste alguna carrera en auto? ¿A qué edad empezaste a manejar? Sí. Ah, terrible. Todo un purrete. Olaxe.com, ahí vendemos nosotros. Para este show que estamos haciendo, ¿no? Para esta intro especial que estamos haciendo. Que quedará en los anales de los shows modernos. Ahí de despegar, ¿qué se sabe? Aldo de Argensoñaste. Me parece que te está pidiendo el cambio de cambio, querido. Vienen los Pixies. Argentina. ¿Y sabes por qué esto? Porque esto es Primavera Sound, papá. ¿Y Travis? ¿Y esta señora qué hace con el ese sinfín? ¿A dónde puede llegar el protocolo? Nos conoció uno, es lo único que importa. ¿Querés que nos conozcan? Sí. ¡Está Germán Beder acá! ¡Está Germán Beder! ¡La estrella radial del momento! ¡Germán Beder! ¡Reitero! ¡El prensa de la CAB! ¡Amigo de Ginóbili! ¡Chocamos, Lucas, chocamos! ¡Germán Beder! ¡Está dando fotos! ¡No le importa nada! ¡El que se hizo caca encima con el Fernet! No conoce nadie, Germán. Yo te digo. No, igual sí, en un semáforo nos conocen sí o sí. Te apuesto lo que quieras que cuando nos para un semáforo alguien nos conoce. Bueno, robo. Oh, esta zona es una de las más peligrosas de Capital para mí. Y para andar tampoco es que... Sebastián Yatra, opiniones, Germán. Sí, era novio de Tini. El cafetero. Tiene peso específico propio, Sebastián, querido. Tiene una carrera amplísima para que lo reduzcas a ser novio de Tini. No, machista del orto. Tenía un hit que era... Y acá te doblo en la calle... ¿Cómo se llama esta? Esta, ya te digo. ¿Carranza, no? Esta es... ¿La cuadra? Ministro Carranza. Esta es... ¿Manejaste un camión alguna vez? Esto debe ser Gaona, Avenida Gaona. Creo que está diciendo cualquier cosa. Sí. Y te vas a tener que retractar. Al lugar que soñaste. Ay, Dios. Qué lindo manejar con cambio, lo cambia todo. Me voy a dejar su cambio. Dale, Germán, ¿qué pasa? Ahí está, eso te conocen. Sacá la cabeza. ¡Germán Beder! ¿Qué? Dos que pasaron. Es muy bueno estar buscando. Ah, tenía que haber chupado errores con los cajos. Sí, hay que hacerlo. Hacelo, Germán.
Acá jugábamos al fútbol, al básquet. Que muy bien, muy bien. Acá nos conocimos, Germán. Exactamente. ¿Es, ¿es acaso una cita? Acá nos conocimos por medio de... Che, pero acá no puede haber camiones, boludo. Eso, este Horacio no lo puede permitir. No puede, pero él tendrá muy linda la ciudad, pero estas cosas no pueden pasar. Sí, sí. Señora, la atropellan. La atropellan. La atropellan. El uno atropellar es buenísimo. Qué lindo que está Palermo, ¿eh? ¿Cómo lo tiene Horacito, loco? ¿Cómo pasa que ya es mucha apología el Horacito? Información buenosaires.com.ar. Toda llena de pozos, la ciudad, todas las calles hechas poronga, viste. Todo el tiempo arreglando veredas. ¿Qué se cree que sea? La gente es tonta que no se da cuenta que están queriendo arreglar la vereda para hacer negociado, negociado, negociado. ¿Sabés cómo empiezan a arreglar el año que viene que hay lesiones, no? ¿Sabés cómo empiezan a arreglar el año que viene? Todo negociado. Ahora lo lindo que está en la boca de Palermo. La parte turística de Buenos Aires es inigualable. Por otra parte, la obra del Metrobús es espectacular. Eso también hay que decirlo, querido. Lo que han hecho con el Metrobús ha solucionado todos los problemas de infraestructura que tiene esta ciudad. Pozos por todos lados, gente cogiendo en las esquinas. No, no, es un papelón. Es una cosa papelón. Pero terrible, hermano. Fitzroy 2070. La capital del sexo rentado. Por favor, viste. Anda a París a ver si te encontrás. Mira, te está mirando el. Mira, saludar, Germán. Este igual no me reconoció el para. Pasajero. Me parece que está churreado, Germán. Sí. No, no, este lo que está es. Está papoteado ese. Papudo, ¿no? Mercan las esquinas. No, no, una cosa nadie es una verga. Nadie hace nada, nadie hace nada. Ahora, para abrir espacio para cervecería hay siempre terrenos libres, ¿viste? Eso sí, el pastito en Barranca está espectacular. Mirá esta de Messi y Maradona tomando vino tinto. Che, ¿cuándo habrá sido esto? No dan la fecha, nena. ¿Messi o Maradona, Germán? Y dicen que el más grande fue Pelé, ¿viste? Así que a mí no me queda otra que quedarme con Pelé. Dicen que el negro era una bestia. A mí me gustaba mucho el Piojito López cuando conducido por la banda. Histórico video del Piojo mandando al frente a todos sus compañeros. Muy bueno. Yo tengo el arco así y vos lo tenés así, culiao. Vale, un poquito. Entonces cerrá el orto, ponete a entrenar. Esa es. Cerrá el orto, ponete a laburar. Y bueno, viejo. Así como Diego, poné el pecho vos. Pará, Piojo. Aparte, ¿sabés que ese video es un off? ¿En serio? Sí, es el... Pésimo desempeño de tu colega periodista de ese momento, porque es un off, no le estás haciendo la nota. Cerrá el orto, ponete a laburar, ponete a entrenar. Así como Diego, poné el pecho. ¿Cómo fue? El arco así vos lo tenés así, culiado. El Mundial 2002 te... Me puso muy mal, fue de los que más mal me puso. ¿En serio? Sí, sí. Porque estaba muy comprometido con el equipo. Incluso me había comprado la camperita de Rigo. ¿Cómo? ¿Viste que tenía Rigo la selección en esa época? No, tenía 10. Antes del Mundial. Bueno, la camperita de Rigo. ¿Fuiste a algún mundial vos de fútbol? No, este va a ser el primero. Y acá entramos en lo que es toda la zona de productora, ¿no? Urbana, acá está, ¿no? Polka, acá está... Recién pasamos por la zona de Urbana. Y ahora seguro que estoy Días del Sur, ¿por qué no? Vos Palermo lo conocés como la palma sí, de Sí, sí, porque Horacio lo tiene hermosísimo Palermo. La verdad que hay que reconocerle que... Está todo sucio, está todo hecho mierda. Nada, las plazas. Orto por la... preservativos usados. Es una cosa terrible, jeringa mucho por usar. Jeringa. ¿Cómo le explico yo a mi pibe cada vez que salgo a la calle? Forros por doquier, boludo.
Ahora, las facilidades que te da para anotarte los cursos gratis de Ciudad de Buenos Aires que hay en la página son una cosa terrible. Uy, encontré este ritmo. Tener curso de todo. Con un clic, en dos clics. En dos clics estás adentro. Estás en otro lado. Harvard. Bueno, gasté toda mi energía. Sí, le pusimos onda, pero no. Para el programa no habrá nada. ¿Cómo le gusta el rock and roll al taxista, no? Le gusta el rock y el pop. ¿Cuál es tu tango favorito? Adiós, Nonino. Con la frente marchita, con la frente marchita. Y esta zona es muy linda, viste, el pelado la tiene muy, muy cuidadita. Yo se lo digo al pelado, le digo, pelado, te lo tenés que sacar de encima al otro. Te lo tenés que sacar de encima. Si los gustos son tuyos, la ciudad la tenés bárbara, sos fachero. Se lo decías en Privilege la otra vez. Se lo decía en el video de Privilege a la reta. Le decía, sos fachero, te vestís bien, tenés guita, tenés poder, tenés canteros. Si estás solo es porque querés. Bueno, este lo choco, se terminó. En las esquinas pasa el más poronga, ¿viste? Si tenés un Tauno, pasás vos. Y si tenés un Audi, no pasás vos. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la vida? Tener un Taunus. ¿Vos con qué conclusión te vas de esta experiencia? Esto es maravilloso. ¿Pero te parece que nosotros nos faltan un par de jugadores, ponerle, o...? Sí, sí, pero ¿a quién no? Bien. ¿Qué es Luca lo que está viendo? ¿Qué estás viendo, Luqui? Ahí te muestro. Es un video de... ¿Te acordás de Pipino Cuevas? Sí. Vestido de político paraguayo, boludo. No, no de político. Está vestido como de... Mirá. Esta es nuestra soberanía. Te va a gustar el video. Esta es nuestra libertad. ¿Te acordás de Pipino? ¿Pero qué, se dedicó a la política? No, me parece que es un chiste, pero no entiendo bien. Mirá. Ahí se lo muestro a la cámara también. Paraguayos, paraguayas, esta es nuestra patria, esta es nuestra soberanía, no, es una parodia. Es nuestra libertad. Pero es él, ¿eh? ¡Que viva el Paraguay! ¿Habrá jugado en la selección alguna vez? Sí, boludo, jugó Mundial 2002, Pipino. ¿Cuál es el gol más famoso de Pipino Cuevas en River? Y el que le hizo Racing. ¡Sí! ¡Hacelo Cuevas! ¡Hacelo! ¡Hacelo Cuevas! ¿Vos sabías que dicen que Lito Costafebre toma su propio orín? Me lo contaste vos. Me parece que no... ¿No, ¿no crees? Nada. Toma su orín para engrasar la gola. Para que salga más... ¡Sátrapas! A este cafecito venimos ahora, Luqui. Venimos con Max. No, Maxi quiere que venga, pero nosotros dos venimos y ya no te pasa. ¿Qué vas a comer? Salen esas dos lunas. Sería increíble chocar en la última cuadra, ¿eh? Bueno, arranca la función, Luqui, ¿estás emocionado? Ay, Dios, me vuelvo loco, Germán. Te digo la verdad, esto me pone como loco. Cada función es una alegría nueva, cada función es un sentimiento nuevo. Me empiezan a pasar cosas, las famosas maripositas. La verdad que, eso sí, déjame agradecer, porque la seguridad que se siente en la cuadra cuando llegas acá a Vorterix, el pelado lo tiene bárbaro a colegiales. El pelado lo tiene bárbaro a colegiales y es pertinente aclararlo, el pelado lo tiene bárbaro. ¿No? 317 días sin jugar.
El troll le preguntó, Martín, ¿te pongo? Martín le dijo que sí. 75 goles en los últimos 73 años. Hoy vuelve Martín Palermo a jugar en Boca. ¿Cómo lo sabés entero? No, lo sé, no. ¿Es el muletazo? El muletazo... No, es otro. ¿Te acordás de estar viendo ese partido? Sí, por supuesto. Cuando a Boca le iba bien, Luca. Mira, acá está Dani. Y acá está Max también, ¿o no? Sí. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my gosh. Esperá que lo tiro para atrás. Boludo, estuve bien al volante, ¿eh? Para hacer un auto que no conocía. La verdad es que estaba bárbaro. El auto está bárbaro, Marcelo. Los jugadores. ¿Cómo está el campo de juego, Ger? El campo está bárbaro, Marcelo. Quiero que el taxista ahora te diga cómo lo sentiste al auto y decirle que está bárbaro, carnal. Oh, sudé, sudé. Gracias, Damián. Escuchame una cosa, te tengo que decir algo. Pará, no te vayas, no te vayas. Acá arriba, toca y seguí el canal de YouTube. Y si no, mirá este otro video que sigue ahora. Y esto vos decís, ¿qué decís, querido? Yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos de YouTube, ¿entendés? ¿Me entendés o querés que te lo explique de 4 a 5 de la tarde en el Club Solís, idiota?